nosotros don José María Figueres Olsen, precandidato. Tiene muchos títulos, don José María, pero hoy está sentado aquí como precandidato del Partido de Liberación Nacional a la presidencia de la República. Después de que usted lo anunció, que todos pensamos, por cierto, todos pensamos que solo iba a renunciar, y teníamos la información extraoficial de que iba a renunciar y todos los medios nos preparábamos para renunciar, para que usted renunciara, pero nos dio la sorpresa y nos puso a correr a todos cuando anunció de una vez la precandidatura presidencial, don José María. ¿Por qué de una vez? Anuncié que cuando el partido abra el proceso de inscripción de precandidaturas, por supuesto someteré mi nombre. Pero quise hacerlo de una vez, Randall, porque quiero, siempre he sido y quiero ser completamente transparente con las decisiones que tomo. Uh-huh. Desde luego que renunciar a la presidencia del partido me costó muchísimo, me encariñé muchísimo con la labor que veníamos haciendo en Liberación Nacional, a la par de los compañeros y compañeras del Comité Ejecutivo Superior Nacional y del Directorio Político, y hay muchas otras cosas que seguir haciendo en Liberación. Ahí estaba mi alma, mi corazón, y francamente, Randall, fue uno de los años más satisfactorios desde el punto de vista de trabajo y más felices de mi vida, lo que logramos hacer, recuperar a Liberación Nacional. Pero también, a la par de servirle a mi partido, quería tener la opción de servirle a nuestro país. Y por lo tanto, el artículo 124 del estatuto me obligaba a renunciar un año antes de que se formalice el proceso de inscripciones de las precandidaturas. Me pareció que lo correcto, y sigo convencido en esa tesis, era decir de una vez el por qué. De aquí allá, que es a un año, hay mucho trabajo que hacer. Uh-huh. Tengo mucha ilusión de que podamos una especie de empezar un reseteo en el país, de que nos pongamos en sí, de que nos volvamos a llenar de ilusiones con respecto a la Costa Rica que podríamos crear si todas y todos trabajamos juntos, como trabajaron juntas tres fracciones en el Congreso para aprobar esta ley de fraude fiscal, no aprobarla, pero ponerse de acuerdo para que ahora se pueda aprobar rápidamente. Y hay muchas cosas lindas que podemos hacer por Costa Rica, y donde Costa Rica podría liderar en un mundo que ciertamente es muy convulso si trabajamos juntos. A eso me quiero dedicar desde ahora hasta el momento en que inscriba mi nombre. ¿Usó usted la presidencia de Liberación Nacional para impulsar su precandidatura, José María? De ninguna manera. No hay ni un solo liberacionista en todo el país que pueda decir que yo le guiñé el ojo o que le insinué cosa alguna o que le mencioné que estaba en estas cosas, ¿no? ¿Y de otros partidos? Me liberacionista no, pero puede ser de otro partido. Tampoco, Randall. Me dediqué alma, vida y corazón a la recuperación de Liberación Nacional. Yo fui electo un 7 de febrero del 2015, del año pasado. Liberación Nacional venía de su peor derrota electoral sufrida en las presidenciales del 14, de la cual había quedado con más de 400 millones de colones de deudas. Y además, lo más impactante y lo principal a remediar es que su moral, su autoestima, su mística estaba en el suelo. Francamente, en aquel momento, nadie daba mucho por Liberación Nacional. Y si hubiéramos hecho una encuesta en ese momento, la mayoría de la gente habría dicho, Liberación Nacional ya va de salida. En las encuestas estábamos en el 12%. A la hora de rendir cuentas, como rendimos ante la Asamblea Nacional, el Comité Ejecutivo Superior de nuestras actuaciones, entregamos, después de un año, después de 14 meses, un partido completamente diferente. En 14 meses de muchísimo trabajo, Liberación Nacional primero modernizó su estructura, lanzó nuevas secretarías en campos tan vigentes como cambio climático y energía, o asuntos municipales, o asuntos que tienen que ver con el movimiento solidarista. Segundo, se metió de lleno a propiciar
y negociar a lo interno del partido un nuevo código de ética, el más fuerte, el más corajudo que tenga partido alguno, interpretado así por los de la casa y los de afuera de la casa, que se vio en vigencia a la hora de escoger los candidatos en las papeletas municipales, donde se rechazaron 20, 30 nombres porque no pasaban por el tamiz del código de ética que por unanimidad y por primera vez en la historia del partido aprobó la Asamblea Nacional. Logramos bajar las deudas de 400 millones a 250 millones. Uh-huh. Adicionalmente a eso, lanzamos un congreso de formación y capacitación el pasado 10 de octubre para retomar la capacitación política en Liberación Nacional, algo tan importante a la vida de un partido como la capacitación política, no solamente en el sentido de la política partidaria, política con P mayúscula, los retos, las oportunidades del país, cómo está el mundo, por dónde están las posibles entradas para que Costa Rica lidere en ese mundo convulso que hoy vivimos. Y finalmente fuimos con una campaña nacional, la Costa Rica Verde, a las elecciones municipales, siendo el único partido que inscribió papeletas en el 100% de los cantones, y en una contienda con 6 partidos nacionales y 46 locales, ganando el 62% de las municipalidades y 6 de 8 consejos de distrito. Hicimos una linda tarea. ¿Qué hace falta? Claro, porque como con todo en la vida, las cosas siempre se pueden mejorar. Y a eso aspiro ahora desde la llanura, como un militante más de Liberación Nacional, contribuir con las autoridades del partido para que sigamos mejorando en Liberación Nacional. Don José María, usted dice que a ningún liberacionista le guiñó el ojo, que nadie puede decir eso. Lo que sí dijo un liberacionista, y es el expresidente Arias, es que usted mintió, porque sí usó, según su criterio, el criterio de él, la presidencia del partido para forjar su precandidatura presidencial. Don Oscar tendrá que tomar sus propias decisiones acerca de si se va a presentar como un precandidato o no. Cuando uno ve la labor que realizamos en tan solo 14 meses en el Partido Liberación Nacional, tenemos que llegar a la conclusión de que nos dedicamos a trabajar por el partido las 24 horas del día. Que me hubieras encantado seguir en Liberación Nacional como presidente, por supuesto que sí, que me lo imposibilitaba el artículo 124 del estatuto que he mencionado, es una realidad. Y ante esa realidad, no iba este servidor suyo en ningún momento a proponer que cambiáramos el estatuto para que yo no tuviera que renunciar. Nunca lo pensó ni lo propuso. No solamente no lo pensé y no lo propuse, sino que hice todo lo contrario. En la primera reunión del Comité Ejecutivo Superior, para empezar a proponer un nuevo documento base de estatuto que pueda ser ahora mejorado con las observaciones de liberacionistas en todo el país, les dije desde esa primera sesión que quería que revisáramos todo, que lo modernizáramos, menos el 124, porque no voy a legislar o a cambiar estatutos en beneficio propio. ¿Eso y de ahí fue? Mi renuncia. ¿Eso cuándo fue? ¿Esa primera reunión? Esa primera reunión tiene que haber sido, en el proceso, tiene que haber sido por lo menos 4 semanas antes de que colgáramos el estatuto en la página web del partido. Estamos hablando de mediados del año pasado. No. Eso fue tal vez una semana después o 10 días después de las elecciones municipales, donde el partido vuelve a retomar, luego de la victoria de las municipales, el programa de modernización y vuelve a pensar en cómo puede acompañar a los gobiernos locales electos y la agenda nacional. Entonces, de sus palabras desprendo, eso fue en diciembre, entonces, de sus palabras desprendo que ya usted sabía en ese momento, cuando usted pide no cambien el 124 para no legislar a beneficio propio, ya usted sabía que iba a ser precandidato presidencial. Varias semanas antes de la asamblea del 2 de abril, anuncié al país que ya había tomado mi decisión y que la comunicaría el 2 de abril. Mientras tanto, y hasta el 2 de abril,
seguimos trabajando. Pero ¿cuándo lo decidió? Voy a cambiar la pregunta, no cuándo lo decidió, ¿cuándo tuvo esa primera idea de volver a la presidencia de la República? Esas cosas no es que se dan de la noche a la mañana. En mi caso fueron producto de un proceso y de una jornada de reflexión. Pensé mucho sobre esto en las semanas anteriores a comunicarlo y llegué al convencimiento de que con la experiencia laboral que tengo en el campo privado 10 años, en el servicio público 12 años, en el campo internacional 14 años, podía aportar un granito de arena a que tengamos una nueva ilusión en Costa Rica con respecto al país en que nos podamos transformar. Y por eso, en el mismo momento en que renuncié, puse por delante el Plan Costa Rica 2021, producto también de este proceso de reflexión. Aspiro a que en los próximos 5 años podamos ponernos de acuerdo en este país, empezando por los 2 que le quedan a don Luis Guillermo y los 3 del gobierno que venga, sea cual sea, en un conjunto de cosas que nos permitan vivir en una sociedad ecoeficiente, que sea al mismo tiempo inclusiva y que sea, económicamente hablando, mucho más próspera. A ver si le comprendí bien y cierro el capítulo de cuando se le nació regresar a la presidencia de la República. En diciembre usted pensaba que era una posibilidad, pero toma la decisión final hasta semanas antes. No, perdóneme, en diciembre no. En diciembre estaba inmerso en la campaña cantonal que se dio a cabo el 7 de febrero. Claro, pero después del 7 de febrero, es que Randall, usted nos dijo ahora que en diciembre fue usted el que pidió que no se tocara el 124. No, en diciembre. Cuando iniciamos el trabajo de reformas del estatuto, que fue una semana, 10 días después de conocerse el resultado de las elecciones en municipales. Marzo, sí. Bueno, en febrero, marzo. Ahí fue que le pedí a los colegas que no tocáramos ese artículo. Ok, y ahí estaba decidido. Ahí estaba ya muy cerca de tomar una decisión final que fui madurando a lo largo de los días que siguieron. ¿Usted qué preferiría? ¿Preferiría que haya una convención donde tenga que enfrentarse a cualquier otro precandidato, incluyendo al expresidente Arias, o que sea usted el único precandidato de Liberación Nacional? Lo primero que prefiero es que hagamos un esfuerzo por trabajar en este tercer año de la administración Solís para que el país le vaya bien y para que con que el país le vaya bien el actual gobierno salga por la puerta grande. Lo que queremos en este país es que nos vaya bien y que el gobierno le vaya bien, a mí me parecería muy meritorio. Entonces pienso que y menciono el tercer año de gobierno, Randall, porque ya quedó atrás el 50% del tiempo del gobierno, estamos por iniciar el segundo tiempo. En este segundo tiempo hay mucha oportunidad de remontar los espacios perdidos y de avanzar de una manera mucho más efectiva. Pero pienso que además debemos acostumbrarnos en el país a no pensar en programitas de gobierno de 4 años, sino de pensar un poquito más en el mediano y en el largo plazo, en políticas de Estado que trasciendan de un gobierno a otro. Y por eso es que la coyuntura que se presenta de aprovechar 2 años y 3 del gobierno que siga es tan especial. ¿Y por qué el 2021? Porque en ese año cumplimos 200 años. Así es. Los costarricenses. Y me encantaría que entráramos llenos de ilusión, llenos de optimismo, en condiciones muy diferentes a las de hoy, al tercer centenario de nuestra vida republicana. Yo creo que todos los costarricenses queremos que este segundo tiempo del gobierno sea el del Barcelona y no el del Real Madrid de ayer, ¿verdad? Y que salga victorioso en estos últimos 2 años. Pero usted me responde de una manera muy interesante, pero no me respondió la pregunta. Ah, perdóneme. ¿Prefiere claro, una convención, irse a enfrentar con alguien o no enfrentarse?
Entonces, mi primer preferencia es trabajar por el país este año. Ya cuando llegue la convención, quiero que sea una convención vigorosa, ajá, que haya mucha participación. Liberación Nacional es un partido amplio, grande, potente, tiene diferentes corrientes de pensamiento, siempre las ha tenido, y producto de muchas veces juntar criterios y corrientes de pensamiento en un crisol que es nuestro partido, es que han salido las políticas, los programas y las iniciativas que más han contribuido al desarrollo de este país. Ok, entonces, hablando de un partido de Liberación Nacional vigoroso, fuerte, una convención vigorosa y fuerte, entiendo y no quiero tergiversar sus palabras, por eso le pregunto tanto, ¿quiere o preferiría ir a una convención donde tengan que enfrentarse con otros precandidatos? ¿Eso le parece una convención vigorosa? Prefiero eso, el partido con eso se fortalece, uh-huh, las y los costarricenses escuchan más de diferentes ideas, programas e iniciativas y podrán comparar. ¿Usted está seguro que le ganaría en una convención al expresidente Arias? No estoy seguro que le ganaría a nadie. ¿A nadie? Sí, no estoy seguro que le ganaría a nadie. Vamos a ver, yo me presentaré en una convención del Partido de Liberación Nacional, expondré mis ideas con respecto al país, las cosas en que yo pienso que Costa Rica puede volver a liderar en el mundo, como ser un país ecoeficiente con bajas emisiones de carbono, uh-huh, cómo avanzar en el campo nuevo de los servicios médicos exportables a otras partes del mundo y muchas otras cosas que podemos hacer con lo que tenemos en Costa Rica y que podemos complementar. Serán los costarricenses los que decidan, al contrastar todo eso, quién quieren que lidere a Liberación Nacional en el 18. ¿Cuál es la se me fue la palabra específica, el grupo más grande a su criterio de Liberación Nacional? ¿Los figueristas? ¿Los aristas? Ahí algunos meten también a los arayistas y a los chinchillistas, sí, pero bueno, de los ese bueno es porque las dos más grandes son figueristas y aristas. Ese bueno, Randall, es porque en Liberación Nacional algunos, y sobre todo fuera de Liberación Nacional, siempre se han dedicado a decir que estos, que los otros, que aquellos, que aquí. La verdad es que Liberación Nacional es una gran familia. Qué dicha que a lo interno tiene diferentes corrientes de pensamiento, porque eso fortalece y activa el partido. Que una tendencia o grupo sea más fuerte que otra, yo pienso que eso no se mide con precisión. Ni hay un interés en Liberación Nacional por medirlo. Uh-huh. Donde se miden los resultados a lo interno de Liberación Nacional para las elecciones presidenciales y de Congreso es en la convención interna. Yo entiendo que no se haya medido a Liberación, no le interesa medirlo con tal precisión. Por eso la naturaleza de la pregunta, previendo qué se va a hacer su respuesta, José María. En su percepción, ¿cuál es la tendencia más grande de Liberación Nacional? Me parece que hoy en día la tendencia más grande dentro de Liberación Nacional son los liberacionistas que no se han definido por ninguna personalidad o por ninguna figura. Incluyéndome. Están esperando, incluyéndome, por supuesto, sí. Esperando contrastar ideas, esperando que las cosas evolucionen, esperando ver un poco más del trabajo de las personas y de saber quiénes serán las otras personas que se vayan a ofrecer como precandidatos o precandidatas. ¿Le parece contradictorio en su discurso de renuncia a la presidencia de Liberación Nacional el sábado anterior? Usted dijo que era para darle campo a las nuevas generaciones. Sin embargo, a mí no me deja de llamar la atención y de parecerme una paradoja que el único precandidato declarado, que es usted, y el otro que lo está consultando con Almada, que es el expresidente Arias, sean dos expresidentes. Ahí no hay nuevas generaciones, son dos personas que ya pasaron por el gobierno, una por primera vez en el 86, otra por primera vez en el 94. José María, eso es darle campo a las nuevas generaciones, no es una paradoja, una contradicción discursiva en Liberación Nacional. Uno lo podría interpretar de esa manera. Sin embargo, abrirle campo a las nuevas generaciones implica liderazgo para hacerlo. Uh-huh. Y a la prueba me remito. Durante mi presidencia, no solamente por primera vez en la historia, le abrimos campo en el directorio político nacional
a los jóvenes que hoy lo conforman en un 33%, sino que por primera vez en la historia tuvimos a cuatro mujeres en representación de las siete personas, cada una por una provincia. A las pruebas me remito. Durante mi gestión como presidente del partido, hicimos todo lo que teníamos que hacer para abrirle espacio, al menos un 20% de los puestos elegibles, a los jóvenes en las papeletas municipales. Se inscribieron y fueron adelante un 34%. Eso nunca se ha hecho en partido alguno y mucho menos en el país. Entonces, de alguna manera, me veo abriendo campo para los jóvenes, convencido del talento y de las ganas de trabajar que tienen. Pero me parece que el concepto de juventud, Randall, no es solamente una definición biológica. Me parece que más que todo es una forma de actitud. Mi abuelo, que vivió a los 105 años, decía que uno es joven mientras tenga más ilusiones que recuerdos. Y yo estoy lleno de ilusiones, estoy lleno de ganas de trabajar. Pienso que lo que he venido cultivando a lo largo de mis años de trabajo es una experiencia muy empapada en asuntos internacionales, como también en las cosas que nos preocupan en el país, y que puedo aportar un granito de arena junto con un equipo, porque tampoco pienso que una sola persona resuelva hoy en día las cosas, ni en el país, ni en una empresa, ni en una organización. Esto es de formar equipos, de convencer, de ilusionar, de poder visionar hacia el futuro cuál es la Costa Rica que queremos, y después de conformar los equipos que permitan pasar de la visión a la realidad. No le estaba hablando necesariamente de temas biológicos sobre la edad que tenga que ver con las nuevas generaciones y las anteriores generaciones, pero usted entenderá que Costa Rica tiene una memoria histórica que abarca, digamos, relativamente los últimos 30 años. Le puedo decir con todo respeto, don José María, cuando usted fue presidente de la República, yo estaba en sexto grado. Me acuerdo de que usted bailaba twist. ¿Twist era? ¿El que bailó en Paseo Colón? Boogie. Usted bailó boogie. ¿Durante la campaña? Sí, durante la campaña 93. Estaba yo en quinto grado cuando bailaba usted boogie. Han pasado ya muchos años desde esa época. Sigue teniendo la misma ilusión, la misma fuerza que demostró en el Paseo Colón bailando boogie en el 93 que la que tiene hoy en el 2016. Randall, lo primero que se me viene a la mente cuando usted hace esta... ¿Qué comparación o esta...? No me diga que lo primero que se le viene a la mente es que yo no parezco de 34 años. No, claro que no. Lo primero que se me viene a la mente, Randall, es que en aquel entonces, como parte del programa de avanzar, en un lado con respecto al medio ambiente y por otro lado con respecto a la tecnología, hicimos un gran esfuerzo nacional por meter clases de inglés desde el primer grado. Si ese programa lo hubiéramos seguido, hoy en día seríamos un país bilingüe. Y qué maravilla sería que Costa Rica fuera un país bilingüe. Ahora, a su pregunta, yo sigo con más ilusiones que antes. Y con más ilusiones porque hoy en día, a diferencia de aquella época, tengo una mucho mejor comprensión de lo que pasa en el mundo. He trabajado ahí, he realizado cosas bonitas, me he llevado también mis cuerazos, de todo he sacado lecciones, he cultivado contactos con personalidades importantes, tanto en el mundo de la política como en el mundo de las empresas globales, y pienso que todo eso nos puede ayudar hoy en día a que caminemos mucho mejor en el país. De manera que sí, sigo con la misma ilusión, sigo con la misma energía y determinación. En esto, Randall,
estoy en una etapa de mi vida en donde mis hijos, gracias a Dios, ya son profesionales, mi madre está bien y me quiero dedicar a esto alma, vida y corazón. ¿Sería mejor presidente que en el 94, en resumen? Eso tendrán que decirlo las y los costarricenses si oportunidad se produce. Yo lo que sí puedo decir del gobierno del 94 al 98 uh-huh. es que fue un gobierno valiente, un gobierno decidido, que tomó acciones que ningún otro gobierno ha tomado en este país. Yo no le estoy criticando la presidencia del 94, justamente por eso le dije que tenía 12 años, no tengo memoria histórica yo para recordar a ciencia cierta por mi propia existencia lo que fue la presidencia del 94, pero es que usted dijo que hoy tenía mucho más entendimiento de lo que pasaba en el mundo, que se había llevado sus cuerazos, sus alegrías y más experiencia. Por eso le pregunté que si hoy cree usted que sería un mejor presidente de lo que fue en el 94. Si las y los costarricenses me dan la oportunidad, yo pienso que sí. Okay. Soy una persona más madura. Uh-huh. Recuerdo perfectamente las cosas buenas que hicimos en gobierno. Recuerdo también las cosas que no nos salieron bien. De todo se aprende. Conozco el mundo y me parece que sí. Dice Roberto Guzmán en Twitter que yo solo le hago preguntas amarillistas y que no le pregunto nada sobre cómo solucionaría usted los problemas del país. Roberto, tenemos muchos minutos de entrevista. Yo ahorita voy a entrarle porque igual que a mí me toca entrevistar a un periodista que para ver si trabaja en la redacción de Noticia Monumental, le pregunto cosas específicas. Ahorita iremos a cosas específicas sobre el Estado costarricense, pero me interesa a mí y creo que también a la gente que escucha y ve Matices esta noche, navegar un poco, digamos, sobre la decisión de don José María Figueres Olsen de lanzarse como precandidato o de anunciar que va a inscribir su nombre como precandidato el otro año en Liberación Nacional. Le pregunta Carlos Navarro en Twitter sobre este mismo tema, ¿qué opina usted de una posible postulación de Fernando Zamora y de Roberto Thompson? Son dos muy estimados compañeros de Liberación Nacional y también amigos en lo personal. Uh-huh. Ambos tienen una trayectoria importante dentro del partido. A los dos los quiero y los valoro. Uh-huh. Si en su momento ellos deciden también inscribir su nombre, estoy absolutamente seguro que la contienda será fraternal, será de altura, será entre compañeros liberacionistas. ¿Está seguro que será fraternal y de altura? Sí, lo dice con toda la convicción. Es que, por supuesto, porque cuando uno no quiere, dos no pelean. Ya yo pasé por una convención. Entonces usted no quisiera pelear con nadie. En el 93 o el 92, cuando éramos 6 o 7 precandidatos. Ya no estoy en esas. Hoy estoy por construir. Hoy estoy por hablar de cosas positivas, de cosas bonitas. Hoy estoy por compartir ilusiones y sueños y decir cómo es que los podemos hacer realidad. No quiero ni por un segundo, Randall, ser parte de la vieja política de la confrontación por el ánimo de la confrontación, uh-huh. como si de eso sacáramos algo positivo, del ataque personal por el ataque personal y descalificativo del oponente que usted tiene al frente. En Liberación Nacional tenemos que vernos como familia. La precampaña será de altura. Y cuando vayamos a las elecciones nacionales, uh-huh. quien lleve la representación de Liberación y ojalá de los otros partidos políticos en este país, deberían de hacer el mismo esfuerzo. La penúltima vez que usted estuvo aquí en Matices, y que entiendo, y a veces pienso que lo debe tener harto además, de que cada vez que usted sale en una entrevista, alguien le pregunta por el tema de Alcatel. Yo le pregunté de Alcatel la primera vez que estuve aquí en Matices. Hoy no le quiero preguntar de Alcatel porque ya me lo respondió en esa ocasión. No, lo que quiero preguntarle es una cosa. Claro que lo voy a entrar al tema. Pero le voy a entrar diferente como le entré esa vez. Es que le había preguntado si la sombra de Alcatel, recuerdo esa pregunta, no lo iba a perseguir, digamos, en su vida política. Pero usted usó una frase el sábado en la conferencia de prensa que dio, que dijo, lo que espero es que entiendan, que los costarricenses comprendan
qué pasó con Alcatel. ¿A qué se refiere usted cuando dice que comprendan? ¿Que comprendan qué, don José María? Primero que todo, le agradezco la pregunta. Y estaré siempre dispuesto a contestar sobre eso y sobre todo lo demás en este proceso. Cuando uno hoy se mete a aspirar al servicio público, tiene que estar dispuesto a hacerlo y tiene que estar además absolutamente tranquilo con sus propias actuaciones. Cuando usé la palabra de comprendan, es porque en lo relacionado con Alcatel hay mitos y hay verdades o realidades. Uh-huh. Y le puedo enumerar algunos. El primer mito: José María huyó del país. Realidad: José María negoció durante el primer semestre del 2002 un contrato de trabajo con el Foro Económico Mundial, a donde se fue en junio del año 2000. 4 años y medio después de que ya yo estaba trabajando afuera, vino a reventar lo de Alcatel. Segundo mito: José María se escondió en Suiza, uh-huh, que es otra cosa que uno escucha muchas veces o lee en las redes sociales. Realidad: del 2000 al 2004 trabajé en Suiza. Del 2005 al 2009 en España. Uh-huh. Del 2009 al 2012 entre el Reino Unido y Estados Unidos. No me estaba escondiendo de nadie. Tercer mito: José María se robó un dinero. Realidad: José María, a lo largo de 3 años, realizó un trabajo de consultoría para lo cual estaba absolutamente calificado y cobró tarifas internacionales a lo largo de su trabajo de 3 años. Desde el 99, Randall, 5 años antes del escándalo Alcatel, José María Figueres ya había sido nombrado presidente del primer grupo de trabajo, uh-huh, de las Naciones Unidas por Kofi Annan, secretario general, en el campo de la información, la comunicación y la tecnología. Bueno, un cuarto mito y realidad: José María cometió un delito. Estas son las actuaciones de mi vida que han sido más revisadas por todo el mundo, como fue revisado el caso Alcatel. Nunca, ni siquiera una interpelación por parte del Ministerio Público, ni siquiera una convocatoria a una comparecencia. Entre el mito, uh-huh, y la realidad, el mito del delito y la realidad de que ni siquiera fui increpado, hay una distancia enorme. Quinto: José María tuvo miedo. Ese es el mito. Uh-huh. La realidad: miedo no, pero prudencia sí. ¿Prudencia qué? Porque justamente que dice que lo tocan el quinto mito. Porque lo suyo, si me acuerdo en orden cronológico, José María, salió primero lo del expresidente Rodríguez. Después salió una publicación sobre el expresidente Calderón casi al mismo tiempo. Y después salió una publicación sobre usted, claro, hablando de expresidentes. El expresidente Rodríguez renuncia a la Secretaría General de la OEA, aterriza en el país un 15 de octubre del 2004... Uh-huh. Lo detienen, lo trasladan en Perrera, la Sala Constitucional reprocha al Ministerio Público esta actuación, es absuelto y todavía hoy sigue en la misma historia judicial. ¿Cómo eso no le dio miedo? Realmente, como ser humano, ¿de verdad no le dio miedo? Venir, aterrizar y que lo trasladaran en Perrera al Poder Judicial. Miedo no, prudencia sí. El mito es el miedo, no vino porque tuvo miedo. La verdad es prudencia. Prudencia porque, como usted bien dice, al ver el espectáculo que se había montado alrededor de todo esto, al ver cómo el gobierno de aquel momento facilitó el montaje de tarimas en el aeropuerto para que la prensa le tomara fotos a un expresidente Rodríguez, lo bajaran del avión esposado, cuando el señor venía de su propia voluntad a dar explicaciones, cualquiera dice: debo tener prudencia. ¿Qué es lo que tuve? Y además, no había ninguna autoridad competente en el país que estuviera pidiendo que viniera.
Y un sexto mito, el mito de que se esperó 10 años a que prescribiera para venir. Uh-huh. Bueno, en primer lugar, no puede prescribir lo que no existe. La realidad es que nunca hubo nada contra José María Figueres. Usted no estuvo imputado nunca, eso es un hecho. Ni siquiera fui cuestionado, indagado. El Ministerio Público ni siquiera me dirigió pregunta alguna. El fiscal general de aquel entonces, en declaración que le rinde al Congreso y que consta en las actas de la Comisión Especial que revisó esto, dijo contra el expresidente Figueres: hemos revisado todo y no tenemos absolutamente nada. Entonces, el hecho de mitificar que no vino hasta después de que prescribió 10 años después, no tiene nada que ver con la realidad, cuál es que nunca existió delito alguno y que no puede prescribir lo que no existe. Y entonces, cuando yo en mi discurso digo, espero que comprendan, es porque yo esperaría que aquí, tantos años después de esos tristes episodios, pudiéramos distinguir entre los mitos y las realidades. Y con base en eso, tener apertura para escuchar y para tomar decisiones. Esa prudencia fue la que le dijo que ni siquiera viniera una semana al país, a ver a su mamá o a ver a sus hermanos. Esa prudencia, porque no entiendo, y aquí le voy a ser muy transparente con la misma transparencia que yo le exijo a mis invitados. Por favor. Don José María, yo no le veo nada malo a tener miedo. O sea, el miedo es un sentimiento humano que surge involuntariamente. Y me parece que usted se está cuidando de no decir que tenía miedo y que fue prudente, como si fuera algo malo. Pero yo creo que es muy humano si usted tenía miedo de no venir a aterrizar y que lo trasladaran en Perú, era en medio de tarimas en la administración de don Abel Pacheco. Uno en la vida, cuando siente miedo o siente temor, me parece que debe también tener la fortitud para saberlo llevar y para saberlo controlar. No tenía miedo porque estaba absolutamente tranquilo de cada una de mis actuaciones, pero sí quería ser extremadamente prudente porque no me quería exponer a un tratamiento a todas luces injusto. La última pregunta sobre este tema de Alcatel, don José María, para empezar a hablar sobre el fondo, digamos, de las propuestas que tiene en mente, es lanzar lanzar el anuncio de una vez de que va a inscribirse como precandidato. ¿Podría ser una estrategia para durante los primeros meses recibir los batazos que usted sabe que va a recibir con el tema Alcatel y que después desinflen y entre la campaña ya sobrepasado, digamos, los cuestionamientos de Alcatel? La vieja forma de hacer política es tal que los batazos nunca dejan de recibirse. Los que se hicieron en esa escuela de la vieja forma de hacer política, del ataque personal, de ver cómo derriban al enemigo en su persona, ya están hechos en ese molde. Y ponerlos a pensar y a caminar de una manera diferente es realmente muy difícil. Yo pienso que batazos, cosas de esas, a lo largo de la campaña y a lo largo de mi vida, siempre me los voy a llevar. Tengo la tranquilidad de mis actuaciones que me fortifica y tengo la disposición, el ánimo y la ilusión de que siempre me podré sobreponer a todo eso para ir adelante a una campaña de mucha altura. Voy a la entrevista de trabajo, la entrevista de quien pide empleo para que lo contrate, me acuerdo de la última campaña de Liberación Nacional. No estoy en eso. No va a usar ese eslogan. Ese eslogan está vetado de Liberación. No estoy en eso. Bueno, le quería preguntar sobre temas de fondo, ya de la estructura del Estado costarricense. Don José María, ayer estuvo Alex Solís aquí con nosotros en Matices, exponiéndonos su idea, apoyado por cierto por una diputada de Liberación Nacional, que es Maureen Clark, de llamar a una asamblea constituyente. Pero más allá de la propuesta de don Alex Solís, digamos que es la que está en papel en este instante, hay un hecho, ¿verdad? Hay una constitución política de 1949, que es la que sigue vigente hoy, que
los constitucionalistas del 40, los constituyentes del 49 se basaron en la de 1871. Y fue una constitución política que durante 50 años estuvo muerta casi, hasta que surge la Sala Constitucional en el 89 y le empieza a dar cierta vida a los artículos de la constitución política. ¿Cree usted que llegó el momento en el que Costa Rica debe revisarse, convocar una asamblea constituyente y generar una nueva Carta Magna? Creo yo que llegó el momento de que nos revisemos a nuestro interior y que decidamos con precisión cuál es la Costa Rica del futuro que añoramos. Algunos han propuesto, como don Alex, gente que trabaja con él, todos muy estudiosos de estos temas, han propuesto la llamada a una constituyente. Otros dicen que una constituyente es un asunto complejo, complicado, que vendría a duplicar lo que es la... digamos que vendría a enredar todavía más lo que es la función de gobierno. No creo en eso, francamente, pero la Constitución tiene gente que la apoya y gente que no tanto. Eso es don Alex Solís. Bueno, hay otras iniciativas. Don Otón Solís nos envió a los presidentes de los partidos políticos una carta el pasado 15 de febrero, en la cual él propone que el gobierno del 18 en adelante sea un gobierno de unión nacional, y entonces propone una metodología que implica inclusive incluir a los rectores de las universidades para que nos pongamos de acuerdo y podamos ir juntos en esa dirección. Lo que me parece valioso de todos esos asuntos, Randall, es que más y más personas estemos, me incluyo entre ellas, en la disposición de que logremos acuerdos importantes para avanzar. En mi planteamiento de la Costa Rica 2021, a diferencia del planteamiento de don Alex, a quien aprecio muchísimo, que es para convocarla en los años entrantes, y a diferencia del planteamiento de don Otón, que es iniciar el próximo gobierno con un gobierno de Unión Nacional, yo quisiera que más bien aprovecháramos los dos años del presidente Solís, que hubiera apertura por parte del gobierno para que hagamos un esfuerzo, todas y todos los costarricenses nos pongamos de acuerdo y señalemos una dirección certera. Hoy en día, la mayoría de los costarricenses no piensa que el país tiene un norte definido, que sabemos en la dirección que vamos y mucho menos que vamos en la correcta. Algunas de esas responsabilidades le tocarán al actual gobierno. Otras responsabilidades vienen heredadas y arrastradas de hace muchos años de un país que dejó de tener la voluntad para tomar decisiones. Por lo tanto, lo que yo preferiría es que nos pusiéramos a trabajar ya, porque la coyuntura internacional, por compleja que es, le es favorable a Costa Rica y podríamos estar mucho mejor de lo que estamos. Ha hecho un mapeo muy interesante sobre las posiciones que hay en el país. Si estuviera enfrentando hoy un examen de colegio y le preguntan si usted preferiría una asamblea constituyente y le dan solo dos espacios, si es sí o no, y entiendo que los costarricenses tendrán que decir, pero usted, ¿prefiere que sí o prefiere que no? El último que llamó a una fue su papá. Pues si tengo solamente dos casillas y no puedo calificar mi opinión, diría que sí. Que sí. Sí, okay. Pero me parece que eso es ponerme ante una escogencia a la cual le hace falta textura. Seguramente, porque... pero a veces los presidentes tienen que escoger entre sí y no. Ah, no, y en eso, don Randall, ¿verdad? No se preocupe, repasando las actuaciones del gobierno del 94 al 98, si algo podemos decir es que fue un gobierno decidido donde tomamos las decisiones cada vez que tuvimos que tomarlas. Qué dicha, porque puedo seguirle preguntando. Algunas poco populares. Qué dicha. Otras muy buenas para el país. Qué dicha, porque le puedo seguir preguntando de sí o no, porque se acostumbró 4 años a tomar esas decisiones. No, pues que la vida no es sí o no. No, pero la vida de un presidente es de texturas. A veces es sí o no. A veces, pero la gran mayoría del tiempo es de texturas y es de matices. Bueno, pues sí, de matices. Por eso el programa se llama así. Usted puede matizarlo siempre y cuando me pongan la respuesta el sí o no. Se me puede decir sí, pero tal cosa.
porque es muy complicado. A la mayoría de políticos costarricenses, y sobre todo los que han pasado por matices en las últimas semanas, se hubieran quedado en el colegio en respuesta corta, porque es muy complicado que le digan a uno que sí o no, porque a veces, y se lo voy a decir a los ticos, a veces no quieren embarcarse de entrada. Pero Randall, una cosa es el colegio, otra cosa es el gobierno y las políticas públicas. Bueno, pero usted dijo... No a todos se le puede decir que sí o no en la vida. Bueno, se puede decir que es posible o probable. El sistema político de Costa Rica, ¿apostaría por un sistema usted, si estuviera en sus manos, presidencialista como lo tenemos hoy, más presidencialista como lo quiere don Otto Guevara en una de sus propuestas, o un sistema parlamentario, semiparlamentario? ¿O mantendría exactamente el que tenemos presidencialista, don José María? Randall, hoy tenemos los dos sistemas. Tenemos un sistema presidencialista en el Poder Ejecutivo, con un solo partido. Y tenemos un sistema de hecho parlamentario en el Congreso con 9 fracciones. Sí. Parte de la dificultad en ponernos de acuerdo para hacer cosas es que el régimen presidencialista del gobierno con un solo partido choca con el régimen parlamentario que existe en el Congreso. Y esa dualidad nos complica todavía mucho más el lograr que la democracia sea eficaz y eficiente y que cumpla con sus cometidos. Pienso que eso es no solamente así, sino que debemos de resolverlo. Y yo pienso que la manera de resolverlo es abriendo nuestro pensamiento y nuestro corazón a las alianzas. Una alianza de liberación con el PAC, con el Frente Amplio, posibilitó que se vaya adelante con el proyecto de ley de fraude fiscal. Hay que acostumbrarnos a más alianzas en este país. ¿Formaría un gobierno de... ¿Haría una alianza para la formación de gobierno si fuera presidente? ¿Quiere que le conteste en las dos casillas que me puso antes? Como usted guste. ¿Puede desarrollarlo después siempre que me conteste sí o no? Sí, señor. Sí lo haría. ¿En qué términos? ¿Usted, sería posible que usted sobre plataformas ministerios? Lo haría sobre plataformas y programas de trabajo. Porque me parece que gente buena, bien motivada, que quiere hacer las cosas en este país, existe en todos los partidos políticos, y me parece que ahí hay que hacer un esfuerzo por construir esas alianzas, como se hacen hoy en día en los gobiernos parlamentarios. Nómbreme dos. Es como para darnos una idea y no dejar el tan... ¿Dos qué, perdón? Es que me dijo, hay figuras políticas importantes que piensan responsables en otros partidos políticos. Bueno, no estamos por entrar aquí en la lista de las personas, pero... No le pedí la lista, nada más bueno, dos ejemplos. Bueno, le doy un ejemplo. Román Macaya, actual embajador del gobierno en Washington. Precandidato del PAC. Es una persona que tiene estudios y realizaciones importantes en el campo de la administración de servicios de salud. Una de las organizaciones más queridas en el corazón de las y los costarricenses es, por supuesto, la Caja Costarricense del Seguro Social. Yo pienso que hacer las transformaciones y los cambios con los que sueño, que es hacer una alianza público-privada entre los casi 30 hospitales del Seguro Social, los CAIS que tenemos en el país, los 5 hospitales privados que hay en Costa Rica, para no solamente mejorar la calidad del servicio a la familia costarricense, sino que para ponerlos a trabajar 24 horas, exportando servicios médicos a 300 millones de norteamericanos que tenemos a 4 horas, cobrando por eso precios de mercado internacional, creando miles de puestos de trabajo en el Seguro Social, es una cosa muy buena. En algo como eso, yo quisiera contar al menos con el criterio, la experiencia de una persona
como don Román Macaya? Le agradezco que no insistiera en no estoy haciendo una lista y nos dijera un nombre. Es poco común y se lo agradezco mucho que citara a don Román Macaya. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Hay una enorme participación en redes sociales el día de hoy. Nada más les voy a contar algunas noticias así de última hora. Condenado a quien llaman el palidejo costarricense en Guatemala por el crimen de Facundo Cabral. Muy lamentable, por supuesto, que un costarricense figure dentro de los o condenado como la persona autor intelectual del crimen del cantautor argentino Facundo Cabral. En segunda instancia, hace un minuto lo publicábamos en redes sociales, la ausencia masiva de los diputados, siéntese por favor, de los diputados del PAC, impidió sesionar y ratificar al regulador que sugiere el gobierno de la República. Esas son las cosas que a veces lo impresionan a uno. Así como el lunes había una reunión para aprobar fraude fiscal y no llegó el viceministro de la Presidencia, porque se le olvidó avisar que no iba a llegar y lo aceptó en esos micrófonos, hoy que le dijeron al gobierno, hay la posibilidad de ratificar al regulador que ustedes quieren, faltan los diputados del PAC. Yo aún dudo de llamarles oficialistas o no. Los diputados del PAC faltan a la sesión de esta tarde. Y finalmente, en el campo internacional, Nicolás Maduro, en una noticia que nos da a conocer AFP, la agencia France Press, dice que Maduro evaluará recortar el periodo del Parlamento de Venezuela si insiste en reducir su mandato. Esto es claramente, digamos, una amenaza al orden constitucional venezolano, porque entonces lo que Maduro le está diciendo, ustedes quieren que yo me vaya antes, pues yo trabajo para que ustedes se vayan antes, más o menos así está el mundo de convulso y Costa Rica en las últimas horas. Don José María, siguiendo en esta entrevista de trabajo. Déjeme agregarle un nombre, por favor. Porque usted me hacía una pregunta. Román, sí. Sí. Me gusta mucho la forma de pensar y me gusta mucho Guido Vargas, el secretario nacional de UPA Nacional. Pienso que en Costa Rica nos debemos un reencuentro con nuestros agricultores, sobre todo los pequeños y los medianos. Y lo pienso no solamente porque es necesario en una construcción de una sociedad más solidaria, sino que también porque es necesario que lo hagamos frente a los retos del cambio climático. Pero así como le menciono esos nombres, le podría mencionar nombres de personas jóvenes muy talentosas que no han estado necesariamente en Liberación Nacional y otros sí. Me encanta Carlos Blair, un emprendedor joven que está metido en el campo de los biocombustibles con muchísima fuerza. Y me gusta mucho la manera de pensar de Abril Gordienko, que ciertamente no está en tiendas liberacionistas, con respecto a lo que ha propuesto como una nueva metodología para elegir los diputados del Congreso. Pienso que estamos en una posición de nuestra historia patria, Randall, en donde debemos de aprovechar el pensamiento, la reflexión, las ideas que encontremos en todas las generaciones y en todos los rincones. Y de eso hagamos un gran esfuerzo por dar el salto, el gran salto adelante que necesita Costa Rica para salir bien. Voy a aclarar una información. Decíamos que no había quórum para ratificarlo, pero lo que estamos informando de última hora y ahorita les ampliamos en redes sociales es que gracias a que no hubo quórum queda ratificado Roberto Jiménez como regulador general, porque el silencio, digamos, de el plenario permite la ratificación de don Roberto Jiménez. Y ahora sí entendemos, ahora sí les puedo decir oficialistas, disculpen a los diputados del PAC, de que faltaran y quedó ratificado el regulador general propuesto por el Partido Acción Ciudadana. Bueno, sobre eso, si me permite comentar. Por favor. Me parece que es una tristeza que el regulador, que es una persona de tanta trascendencia en este país, quede en automático porque faltó el quórum. Me parece que lo que corresponde es asistir y votar. Y votar por una persona, si este es, que lo puede hacer bien, que vaya adelante.
Eso es un poco, me parece, Randall, ¿verdad? La vieja forma de hacer política, no llegar al quórum para que queden automático, en lugar de presentarse y votar valientemente. De esas cosas ya tenemos que irnos superando en este país. Le preguntan en Twitter por qué usted dijo que Liberación debe volver sus ojos hacia la izquierda. Porque Liberación debe ser el partido socialdemócrata de este país. Un partido con claras ideas sobre el futuro, pero sabiendo muy bien su historia y hacia dónde es que quiere ir con base en ella. Y el partido, para todos los efectos prácticos, había dejado de ser un partido socialdemócrata. Hoy lo vuelve a ser. Nos quedan 5 minutos de programa y tengo un montón de preguntas que hacerle en esta entrevista de trabajo, don José María. ¿Qué piensa de, o si está de acuerdo o no, en la reelección presidencial continua en Costa Rica? No estoy de acuerdo porque pondría al gobierno a pensar en la reelección, en lugar de pensar en lo que tiene que estar haciendo. ¿Ampliaría el periodo presidencial? Sí, señor, a 5 años. Igual que 4 es demasiado corto, 6 demasiado largo. 5, porque se ocupa un poquito más de campo en el gobierno para poder hacer cosas. ¿Reelección continua de diputados? No, señor. ¿Nombramientos vitalicios de magistrados? No, señor. Esas dos últimas me interesa, ¿por qué? ¿Por qué los diputados no continúan? Porque pienso que las personas tienen sus ciclos. Todos los tenemos. Yo no he durado más de 10, 12 años en ningún ciclo de mi vida. Estoy empezando un nuevo ciclo otra vez en nuestro país, queriendo ir al servicio público. Pero las personas, después de una cierta cantidad de años, van cayendo en la rutina y en la costumbre. Y los tiempos no están para eso. Están para renovarse, están para dar campo a nuevas generaciones, están para ir adelante con nuevas ideas y visiones. ¿Consulta legislativa a la Sala Constitucional? ¿Le parece que debería reformarse? Pienso que los magistrados de la Sala Constitucional han sido los primeros en decir que hay un conjunto de reformas que le deberíamos de hacer a su ley original. No tiene sentido de que hoy en día la Sala Constitucional reciba más de 20.000 casos por año. Eso no puede ser. En ningún país lo es así. Y además, pienso que las y los costarricenses deberíamos ya acostumbrarnos a dejar de judicializarlo todo. Porque todo lo queremos llevar a la Sala Constitucional. En muchos un reflejo de un Estado mucho más inoperante, por lo que hay que llevar las decisiones finales a la Sala Constitucional. ¿Matrimonio homosexual? Es un tema sobre el cual vengo pensando. Como un primer paso, me parece que deberíamos de avanzar ya para darle derechos a las personas del mismo sexo que viven en convivencia. En uniones, no en matrimonio, eso es lo que he estado pensando. ¿Aborto en casos en que no sea terapéutico? Es un tema, Randall, que me compunge. Es un tema que me coge el corazón y me lo hace un puñito. Porque reconozco que al final de cada una de estas políticas o posiciones hay una persona, hay una familia, hay diferentes circunstancias. Y todavía no llego a tomar una decisión final en ese campo. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental